Hola, mis queridos Viti amigos, ¿cómo están? Mi garganta está hasta las patas, por Dios. No sé cómo voy a grabar. Pero ahí vamos a intentarle. Hola, mis queridos Viti amigos, ¿cómo están? Oigan, es un gusto y un placer enorme el poder volver a saludarles. Para quienes no me conozcan aún, yo soy Carlos y les doy la bienvenida a mi canal. Este muchacho se ha demorado aproximadamente 2 meses en subir un contenido nuevo porque, bueno, básicamente han estado pasando muchas cosas en mi vida. Era tiempo de hacer algún tipo de cambio, de modificar algunas cosas que no me estaban funcionando. Ojo, con esto no me refiero absolutamente a nada que tenga que ver con tratamientos, ni con mi enfermedad, ni nada por el estilo, sino que es algo netamente personal, que espero obviamente sea respetado, pero ha sido tiempo de cambio, ha sido un tiempo de modificar un montón de cosas y lo bueno y lo importante es que yo estoy de regreso y espero que ustedes estén muy bien y que este año 2020 de aquí en adelante esté cargado de muy buena energía y que todo lo que ustedes se propongan lo logren. El día de hoy básicamente este video se trata de actualizarles información, de darles un folleto, por así decirlo, de qué es lo que va a pasar de aquí en adelante. Sabrán perfectamente que mi tratamiento de fototerapia, ya que muchas personas se han estado consultando, se han estado preguntando, me han estado enviando mensajes, oye, ¿cómo vas? Oye, ¿qué te ha ido? ¿Cómo te ha ido? Etc, etc, etc. Bueno, mi tratamiento va así, van a disculpar la cara de muerto, pero pues no, es mi cara natural, yo no puedo cambiarlo. Las manchas no me han rebotado, ya llevo aproximadamente más de 3 meses. 3 meses y 4 meses más o menos sin utilizar ningún tipo de fototerapia sobre el rostro. Lo único que sí mantengo son una constancia entre vitaminas, una correcta alimentación, por así decirlo. Obvio, con eso no me refiero a ninguna dieta, solo y simplemente es cuestión de saber qué cosa comer y qué cosa no. Y he venido haciendo tratamiento de fototerapia, por ejemplo, en la zona de la nuca, en algunas zonas de los codos y en algunas zonas también de las manos. Pero en las manos, como ya sabrán, y si no lo saben, ahora se están enterando, es una de las zonas más difíciles de lograr repigmentar, pero de que se puede, se puede. La única cuestión es tenerle un poco de paciencia y saber de qué manera hacer el tratamiento y de qué manera poder ayudarle a tu cuerpo a que se recupere de manera correcto. Esto básicamente lo digo porque muchas personas tienen la idea errónea o confusa de pensar de que un tratamiento de vitiligo solo y simplemente es algo externo, es algo que se tiene que llevar por una crema externa o algún tratamiento externo como por ejemplo fototerapia o láser o cualquier tipo de tratamiento que incluya algún tipo de crema o tratamiento o líquido que se aplique sobre la piel, cuando en realidad es complementario. Por ejemplo, mi tratamiento de fototerapia es el 50%, el otro 50% de mi tratamiento son vitaminas, una correcta alimentación, un estilo de vida, pues, lo más tranquilo que se pueda, tratar de manejar el estrés, la ansiedad y todas las cuestiones, para que obviamente no afecte y que no vean ningún tipo de problema o ningún tipo de efecto rebote sobre algunas manchas, etc, etc, etc. Debido a que muchas personas han estado consultándome que cómo hacen tratamiento de fototerapia, si es que tienes una lámpara en tu casa, si es que vas a ir a una clínica. Si es que vas a una clínica, obviamente, pues el doctor te va a dar todas las pautas y tú solamente vas, haces tu tratamiento y de ahí te vas, ¿no? A tu casa o a tu trabajo o a donde estés yéndote. Pero en el caso de que estés en tu casa, muy pocos son los dermatólogos que te pueden llegar a orientar o te pueden llegar a dar información porque son un poco cerrados quizás con la información que tienen y con la información que dan. Son muy limitantes en ese tema. Pero lo importante es de que si tú ya tienes una lámpara, tú quieres saber de qué manera utilizarla y de qué manera hacer tu tratamiento. Entonces, debido a eso, yo voy a comenzar a grabar una cierta cantidad de videos. Van a ser unos 4 o 5, calculo, supongo yo, con respecto a
cuál es el modelo de lámpara correcta, cómo se tiene que aplicar, qué crema se necesita, cuántas veces a la semana se tiene que aplicar, qué hacer en caso de una quemadura, qué hacer en caso de que, oye, mi tratamiento me está dando algún tipo de problema, o si es que tu tipo de piel resiste más de lo normal, o si es que tu tipo de piel es, por ejemplo, yo soy trigueño, entonces yo resisto 3 minutos en rostro, 4 o 5 minutos en cuerpo. Entonces cada cuerpo y cada piel es diferente, por ende voy a intentar resumir toda esa información en una cierta cantidad de videos para que ustedes ya tengan como la bibliografía de absolutamente todo lo que necesitan saber, qué vitaminas, obviamente eso ya está en el canal, qué cremas necesitan, quizás hay algunas cremas que sean nuevas o novedosas. Ah, que dicho sea de paso, yo últimamente he estado probando 2 productos nuevos que los he pedido y pues básicamente son de una empresa farmacéutica que se llama Abedul. Ellos producen el Meladul y el Fenadul, si no mal recuerdo que se llama. Por acá igual les voy a dejar la foto para que ustedes tengan en cuenta. Los he venido probando más o menos unos 2 meses, casi 3 meses ya, en una mancha que tengo en la zona del pecho, y realmente sí da unos resultados pues buenos, y que creo que serían de buena ayuda para aquellas personas que están buscando acelerar un poco el proceso de repigmentación, ya que básicamente esas cremas se utilizan con fototerapia o con exposición a luz, luz solar normal. Pero el tema es de que uno es un acelerador de pigmento y el otro es uno para mantener el pigmento, para fijar el pigmento sobre la piel, una cosa así, no recuerdo ahorita muy bien, pero igual sé perfectamente que ese es un dato que muchas personas necesitan y que voy a intentar grabar un video para que ustedes lo tengan en cuenta, ya que es algo que lo he venido probando y obviamente no puedo recomendar algo que yo mismo no pruebe, porque obviamente pues sería mentirlas o engañarlas. Entonces preferiblemente mejor yo lo pruebo durante un tiempo, y ahora que estoy viendo que sí realmente da una mejoría y que ayuda a acelerar un poco el proceso de repigmentación, pues partimos de aquí en adelante, en que les voy a dar la información necesaria a ustedes para que también la tengan y puedan comprarlo quizás por internet, etc, etc. Pero eso va a ser un video más adelante, ustedes tranquilos, no se preocupen. Yo igual les sugiero, por favor, que si es que no estás suscrito al canal, te suscribas en la parte de abajo. Si el botoncito que dice suscribirte está en rojo, le picas ahí, te suscribes, y al costadito hay una campanita chiquitita que tienes que apretarle para que te llegue una notificación cada que yo suba un video nuevo. Y de ahí también en adelante irles quizás dando a ustedes más de lo que necesiten. No solamente centrarnos en que tenemos vitiligo, no solamente centrarnos en que tenemos o padecemos de un desorden de pigmento o una enfermedad o como le quieran llamar. No solamente centrarnos en eso, sino centrarnos en que somos seres humanos normales, comunes y corrientes como cualquiera, que tenemos la capacidad no solamente de hacer un tratamiento, sino también de poder mejorar nuestro estilo de vida para beneficio y beneplácito de nosotros mismos. Yo siempre les he dicho a todas las personas que comienzan un tratamiento que si comienzan un tratamiento, lo comiencen por ustedes mismos. O sea, yo comencé mi tratamiento por mí, no por el que dirá la gente, no por el que pasará de aquí en adelante, o no por el que, oye, mira, esta tal persona me hizo sentir mal. No, yo comencé mi tratamiento netamente pensando en mí, en que yo quería lograr lo que estoy logrando y que yo quería verme como yo actualmente me veo. Entonces creo que es necesario no solamente pensar en que, oye, mira, estoy haciéndome este tratamiento porque tal persona me insultó o tal persona me hizo sentir mal. No, si vas a comenzar un tratamiento, sea el que sea, hazlo por ti. Básicamente, confía en ti. Primero estás tú, segundo tú, tercero tú, cuarto tú, y quinto, pero no menos importante, eres tú, y punto. Obviamente también respeto muchísimo a aquellas personas que no llevan ningún tratamiento, que han decidido de manera voluntaria dejar que su vitiligo crezca y despigmentarse la piel. Felicitaciones. Lo único que sí, tienes que tener un poquito de cuidado con las exposiciones al sol y aplicarte muchísimo bloqueador solar, pero también es una opción para aquellas personas que padecemos de esta enfermedad. Si por lo contrario eres de las personas como por ejemplo yo, que lleva un tratamiento, pues felicitaciones, has tomado una buena decisión también, y de aquí en adelante tienes que ser constante, porque es de entender que este es un tratamiento que no es de un día para otro, sino que toma tiempo, toma una cierta cantidad de meses, y lo importante aquí es que tienes que ser constante.
Si eres, por ejemplo, de esas personas que no lleva ningún tratamiento, o sí lo lleva, pero al mismo tiempo quiere camuflar o quiere cubrir sus manchas, puedes hacerlo. Seas hombre o mujer, seas el género que seas, no es necesario que el maquillaje sea estrictamente para las mujeres. El maquillaje puede ser para hombres, para mujeres, para la opción que tengas. Y en realidad es un método, güey, y es un medio para que te quites un poco el estrés del día a día, ¿no? Entonces, para evitarte eso, pues si quieres, puedes camuflarlo. Si no lo quieres hacer, normal, no hay ningún problema, pero también es una opción. Me gustaría también darles a ustedes más de lo que yo sé, básicamente. Para quienes no lo sabían, yo soy cocinero. Soy egresado de la carrera, especializado en repostería y pastelería. O sea, mi fuerte es la pastelería, pero me gustaría poderles dar a ustedes opciones variadas de postres libres de gluten, por ejemplo. Alimentos que pueden ustedes comer, que quizás le pueden llegar a ayudar un poco a su sistema, que le pueden alzar un poco las defensas, que pueden llegar a ser hasta incluso beneficiosos para nosotros mismos. Entonces, con esto quiero decirles que el 2020 de aquí en adelante va a ser variado. No va a haber una línea solamente de que, ay, mira, padezco de vitiligo, tengo vitiligo y me voy a poner a llorar. No. Este canal está básicamente enfocado en que, sí, tengo vitiligo, pero no puedo y tampoco quiero dejar que esta enfermedad o este padecimiento me tumbe, sino todo lo contrario. Tengo vitiligo y salgo adelante con el que tengo. Me acostumbré a tenerlo. Soy parte de una comunidad muy grande de personas que padecemos de vitiligo y al mismo tiempo el vitiligo forma parte de mi vida. Así logro repigmentar por completo todo. Sé perfectamente que soy una persona que tiene vitiligo y soy consciente de eso en su totalidad. Y no me avergüenzo de decirlo. Y no me avergüenzo de tener manchas. No me avergüenzo de si alguien me dice, oye, ¿qué te pasó? Le explico, le digo, lo educo básicamente para que de esa manera esa persona educada de uno mismo, cuando vea a alguien más que tiene vitiligo, no lo va a hacer sentir mal, ni tampoco va a hacer comentarios desatinados, por así decirlo, sino que esa persona va a educar a otra persona más y así se va a generar una cadena muy grande que a la larga salimos beneficiados todos. Entonces creo yo que es una buena opción para romper barreras, para aceptarnos primero nosotros mismos y de ahí en adelante partir a educar a muchísimas más personas. Y no te sientas mal, no te sientas mal de tener esta enfermedad, no te sientas mal de padecerla, sino que, mira, hay muchas enfermedades allá afuera, muchísimas. Nos ha tocado vivir con esta, entonces creo yo que primero es aceptarla, hacerla parte de ti y de ahí en adelante decidir qué cosa vas a hacer. No sentarte a llorar, no quedarte llorando en tu casa, no limitarte, no... ¿Sabes qué? Mira, no quiero estudiar, no quiero trabajar, no quiero hacer nada. Créeme, no te ayuda en nada. Sino que esta enfermedad te da la opción, si quieres, de poder camuflarla y sales tranquilamente a la calle. Si quieres, puedes llevar un tratamiento y también puedes seguir tu día a día y tu vida normal, común y corriente. Conozco gente muy exitosa que tiene vitiligo. ¿Y creen ustedes que se han detenido solo y simplemente porque padecen de una enfermedad? No. Y creo que tú tampoco lo deberías hacer. Si es que lo estás haciendo o si es que estás limitándote porque tienes esta enfermedad, cambia esa mentalidad, lava un poco tu cerebro, tu mente, y de ahí parte en adelante en que eres una persona que tiene las posibilidades del mundo completo y que puedes lograr lo que tú te planees, nada más. En serio, espero de todo corazón que de aquí en adelante sigamos juntos. Somos ya 12.700, 12.800 aproximadamente que me siguen en mi canal. Yo en mi bendita vida pensé que tendría tanta gente a mi cargo, pero gracias por confiar en mí, gracias por confiar en mi contenido, gracias por confiar en todo, gracias a aquellas personas que se han contactado conmigo, gracias a aquellas personas que me conocen y que me han pedido conocerme en persona. No tengas miedo si en algún momento quieres conversar con alguien, si quieres hablar con alguien, te dejo en la parte de abajo o por acá, te estará apareciendo todas mis redes sociales por si necesitas contactarte conmigo, conversar conmigo, ya sea por llamada, por mail, o si tienes la posibilidad quizás de algún día cruzarnos y conversar en persona,
genial, o sea, estoy tranquilo o tranquila. Yo soy una persona normal, común y corriente, como cualquiera, que lo único que agradece es la oportunidad de poder transmitir todo lo que sé y ayudar a quien necesite y a quien pida ayuda, nada más. Te deseo que este 2020 de aquí en adelante esté cargado de mucha buena energía y que logres todo lo que tú te propongas. Te mando un abrazo enorme, estés donde estés. Yo soy Carlos y nos estamos viendo para el próximo video. ¡Chao!